Hello. Hello, guys. How are you today? Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine, teacher. And you? I'm fine. I'm out of my house right now. I'm not at my house. But you're going to hear a little noise, right? But try to participate, okay? Vamos a comenzar la clase. Hay un poquito de ruidito. Escucha mucho. Demasiado. ¿Verdad? Ok, lo siento. Bueno, vamos a dar inicio. Les voy a presentar pantalla y vamos a hablar sobre los adverbs of frequency. ¿Pueden ver adverbs of frequency? Yes. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Yes, teacher. Yes. Very good. Ok. ¿Pueden verla? ¿Se llaman? Frequency adverbs. Ok, frequency adverbs. ¿Qué idea tienen acerca de los frequency adverbs? Vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es frequency adverbs? Son los que indican como cada cuánto hacemos algo. Perfecto, muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Bienvenidos a los que vienen entrando. Vamos a dar inicio a la clase con los frequency adverbs, ¿ok? Frequency adverbs. Estoy preguntando ahorita quiénes tienen alguna idea de qué es un frequency adverb. Vamos a ver, quiero que participen. Hola. Adverbios de frecuencia, teacher. Muy bien, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es un ejemplo de adverb frequency? ¿Sabe? Si es adverbio de frecuencia, quiere decir que tiene que ver con una frecuencia. Vamos a ver si lo conocen, ¿sí o no? Pues no sé si será cuando uno dice always. ¿Eh? Super, Zuli, la felicito. Muy bien. ¿Qué más? Usually, teacher. Usually is another. Very good. ¿Hay más? ¿No? Ok. Vale, vamos a dar inicio. Vamos a ver por acá. Miren, ahí tenemos el cuadro. ¿Ok? Quiero que me vayan ayudando a leer porque se escucha un poquito de ruido por acá. Y quiero que ustedes me ayuden a ir leyendo. ¿Ok? Yo voy a colocar mute y ustedes van participando. Voy a ir diciendo quiénes van a participar. Número uno, Clelia. Número dos, Rocío. Número tres, Vilma. Número 4, Sandra. Número 5, Alba. Número 6, Luisana. Número 7, Zuli. Vamos. Ok. Teacher. Dígame. No, no se escucha. Teacher. ¿Los demás se escucharon lo que acabo de decir? Sí, yo yes, sí. Teacher. ¿No? Vaya, ¿a quién le dije que va primero? Chicos, prestemos atención. ¿A quién le dije que va primero? Ya di el nombre, el orden. Ya di el orden para que me ayuden a leer. Vaya, por favor. Vamos en el orden que acabo de decir. Ok. Hey.
Yo escuché que dijo Clelia de primero. Sí, dije Clelia. Clelia, ¿está por ahí? Hola, teacher. Sí. ¿Me ayuda a leer el primer ejemplo, Clelia? Ok, teacher. Al white. I was wide oops at 6 o'clock. I always wake up at 6 o'clock. I also repeat. I always work at 6 o'clock. Always wake up. I always wake up at 6 o'clock. No sé si está pausado o no están hablando, no se escucha nada. Es que la teacher dio indicación de que quienes iban a leer, porque ella creo que está en un lugar a donde no puede tener abierto el micrófono porque se oye mucha interferencia. Ok. No, the number two. A usually come home afterward. I normally swim after school. I often spend Christmas with friends. I sometimes play tennis on the weekend. I occasionally eat Vietnamese food. I seldom go to the library. I really listen to my radio. Ay, hoy sí pueden escuchar un poquito mejor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Yes. Se escucha a lo lejos, teacher. ¿Me escuchan a lo lejos? No, se escucha normal. Yo sí escucho normal. Vale, ok. Vale, vamos a dar inicio. Sí, porque ya me moví. Vale. Vamos a ver. Entonces dice la número uno. I always, pero quiero que repitan después de mí, ya que di unas indicaciones y no todos las siguen. Qué lástima, ¿verdad? Bye. I always wake up at 6 o'clock. ¿Vamos? I always wake up at 6 o'clock. Sí, se dice always. Esa es la número uno. Eso significa que es un 100%. Always. Usted hace todas esas actividades siempre. Okay? Always. Es un 100%. El 90% es usually. Repeat, usually. I usually come home after work. Es un 90%. Okay? Luego está el 80%, que es un normally or generally. Puede decir normally or generally.
es lo mismo. Normally. Repeat. Normally. Normal. Normally. 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 General. I generally. No, generally. Generally, no. Generally. 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 Very good. I normally swim after school. After school. I normally after school. Very good. Sometimes, I sometimes play tennis on the weekend. Sometimes es un 50%, okay? Sometimes. Occasionally, repeat, occasionally. Occasionally. I occasionally eat Vietnamese food. Vietnamese food. I occasionally eat my food. Occasionally. Mm-hmm. Se dice occasional. Very good. La siguiente es seldom. I seldom go to the library. I seldom go to the library. Mm-hmm. Okay. Readily. I readily listen to the radio. I rarely listen to the radio. Never. Es la última. I never listen to rock music. I never listen to rock music. Entonces, como podemos ver por acá, todas llevan un porcentaje, ¿verdad? Para poder expresarnos en una oración. Ahora, quiero que ustedes me tomen tres nada más de esas. Tres. Digamos que puede ser la que está en el 0%, que es lo que nunca hace, que es lo que a veces hace, que es sometimes el 50%, y que es lo que siempre hace. Solo vamos a tomar tres. Nunca, a veces y siempre. ¿Ok? Esas tres. Hagan una oración utilizando uno de esos adverbs of frequency. Algo muy importante que debo decirles es que el orden del adverb of frequency va siempre después del pronoun, ¿ok? I es el pronoun en este caso, pero usted puede usar he, she, it, we, you, they, y a la par va lo que es el frequency adverb or adverb of frequency. ¿Ok? Y luego del frequency adverb, usted usa el verb. Verb. I always wake up. I always come. I always swim, etc. Pero el verbo va después. Si usted utiliza las terceras personas, por ejemplo, usted dice, le voy a escribir aquí un ejemplo, aquí a un ladito. Dice, si usted dice he, always, ¿qué piensan ustedes? ¿Este verbo que va acá tiene que ir en tercera persona con ese sí o no? ¿Están escuchando? Yo creo que no. ¿Que no? ¿Den sus opiniones? Ni idea. Ok. Sí, lleva a la tercera persona. Entonces el verbo, vamos a colocar acá, usted le coloca, vamos a ver, acá. I always, ay, permítame, vale. Si usted va a colocar un verbo, porque va en tercera persona, usted dice I always play. Ok, si usted le coloca plays, vamos a ver. Place. Es que tercera persona. He always plays. ¿Okay? Tendría que ir en tercera persona. I always play. He always plays. ¿Okay? Ahí sí no varía. ¿Por qué? Porque los frequency adverbs no son auxiliaries. Y se acuerdan que les mencionaba que solo cuando hay auxiliaries en medio es que varía, ya le quita de la tercera persona, le quita las heces.
pero es que los frequency adverbs no son auxiliares, así que siempre debe de llevar S. Las terceras personas. ¿Estamos claros? Yes, teacher. Yes. Oh, gracias. A ver si ya veo que están escuchando mejor. ¿Sí, Leli? Son tres de escogiendo una de esas. ¿Cómo es? ¿Cuáles dije que eran? Las que iban a escoger. Always, sometimes, never. Esas tres. Thank you. You're welcome. Always, sometimes, and never. Uno de cada uno. Tiene una manita levantada por allí, ¿no? Yeah. ¿Preguntas? Can I do my sentence? You have to do your sentences. You say one is you have done the sentence, you have finished. Three? Very good. Okay. For example, I always take a shower at night. You always take a shower at night. Yes. Morning. Always, aunque esté haciendo frío, Anita. Yes. You know. Oh, yo no podría. Yes, but I have to do. Okay, very good. Entonces okay. Anita dice que she always takes a shower at night. Okay, ¿cuál sería la número dos, Anita? Sometimes I do yoga or I play because it's an exercise. Ah, very good. I practice yoga. Sometimes I practice yoga at morning. The morning. I never go to run at the street. You never go to run. I never go to run at the street. Okay. No corre en las calles. No. Sí, okay. Very good. Very good, Anita. Thank you very much. ¿Quién más quiere compartir? Thank you, Anita. ¿Quién más quiere compartir sus oraciones? Eso, Virginia, no, vamos. Quiero ver si sí, es también. Okay. Yo tengo, she always cooks delicious. She always cooks delicious. Very good. Cooks delicious. He sometimes swims in the morning. Swims in the morning. Very good. I never play tennis. I never play tennis. Good sentences. La felicito. Muy bien. Entonces, así es el uso. Así es el orden. Ok, vamos con Jonathan. Vamos, Jonathan. Aproveche, Jonathan, que hoy no lo puedo molestar. ¿Y por qué no van a decir? ¿Por qué no lo puedo molestar ahora, chicos? Adivinen. Jonathan, participe. Ok. And sometimes go to the beach. Pero es I, no am. Yes, I sometimes go to the beach. Oh, you go to the beach. Okay, very good. Invite. She always dance bachata at the disco. Uso el she, pero no uso dances. She always dances. Dances. She always dances bachata at the disco. She always dances bachata at the disco. Vamos a ver quién está pensando. ¿Qué más, Jonathan? I never listen to Bad Bunny music. Can you repeat? I never listen to Bad Bunny music. Oh, you never listen to Bad Bunny's music. Yes. Okay. No le gusta.
No, nada. Nada. What is your favorite music, Jonathan? My favorite music is electronic music. Ah, okay. Yes, I like electronic too. Okay, good. Good job. Thank you, Jonathan. Let's continue. Who wants to participate? Okay. You always dance on the party. You always dance in the party. I sometimes eat soup. Ah, I sometimes eat soup or drink soup. Ah, okay, drink soup. Sí, porque la sopa no se puede comer. Se toma. Okay. Okay. He never practices football. She never practices. Eso. Okay. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Quién más quiere participar? Yo, teacher. ¿Quién es yo? Me aparece por acá. Zuli. Muy bien. I always cook the breakfast. You always cook the breakfast. Ah, okay. Ya está cansada, dice. Siempre toca, dice. Ajá, ¿qué más? Sometimes go to the gym. I sometimes go to the gym. Yes. Oh, figurita, figurita. ¿Qué más? I never listen to electronic music. Vaya, Yona, ya lo batearon por ahí. Mira, la contraparte. Ah, pues entonces Zuli debe ser la que escucha Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Verdad que sí? No, teacher. Uh-huh. Es la que baila con Bad Bunny. Diga que sí, no hay problema. A mí también me gustan algunas. Un par, nada más. Solo de tema. Sí, ¿verdad, Zuli? Sí. Ya ve que ya. Y que lo que no le gusta una cosa, le gusta la otra y viceversa. Vale. Zuli, ¿cuántos años tiene usted, Zuli? 25. Ah, sí. Es que ya tenía días de no verla. Usted es la que dijo que estaba joven. No, ni. Yo vi que estaba joven. Vale, seguimos. Gracias, Zuli, por participar. Okay. Qué bonita su oración. Y esta chica, Rosy, aquí está en la clase. Y hoy, ¿por qué no ha saludado? Ni siquiera ha dicho buenas tardes. ¿Está enfermita? No, todo bien. Me imaginé la garganta, ¿verdad? No. Estoy bien, sí, un poco enfermita ayer. Y mi niña también, me conecté un ratito. Y ahora igual, todavía los niños están despiertos, así que por eso estoy calladita, porque tienen mucha bulla. Pero aquí estamos. No, no se escucha. Gracias por la clase, a pesar que está enfermita, la felicito por eso, su esfuerzo. Thank you. Espero que siga mejor, Rosita. Sí, le noté. Así será. Sí, que siga mejor. Bye, seguimos. Ahí está, se calladita, no hay problema, con solo que esté escuchando. Vamos a ver, Jessica, would you like to participate? Participemos, Jessica, vamos a escuchar su oración. Ah, pero ahí está. Ok, teacher, a ver si están bien. Jessica, creo que le está fallando el audio. No, no, Jessica. Mejor no. Hacemos mute. Está lloviendo. No se escucha nada. Dice. Está lloviendo. Estaba hablando Jessica, ¿verdad? Tiene interferencia porque está lloviendo. Es que está lloviendo fuerte. No se preocupe, Jess, tampoco. No, no, mejor no. Ok, thank you. Vamos a ver, ¿quién quiere participar? Hay muchas personas. ¿Nadie más?
Álvaro, hola Álvaro, welcome. No, pero es que Álvaro sí siempre comprende rápido el tema. Vamos a ver. Fernanda, ¿está por ahí? ¿Alguien más que quiera compartir sus oraciones? Rocío. Cuéntenos, Rocío. ¿Qué hace y qué no hace? ¿Qué nunca hace? ¿Qué hace a veces? ¿Qué hace siempre? Rocío. Sandra Pascasio. Solo su hermana Clelia creo que ha participado. Vale, ok. Todavía no, teacher. Me falta una. Vale, solo las dos que tiene, diga. Va. Y después yo, teacher, ya terminé. Muy bien, Jazz. Thank you. Sandra, estamos esperando. Why? Práctico, ¿cómo se dice en inglés? Práctico. Práctico. Pero con eso. I always. Se dice always. Y no sé qué quiere decir lo demás. ¿Cómo se dice practicar en inglés? I always practice. I always practice. Ejercicio, no sé cómo. Exercise. I always do exercises. Dígalo. I always do exercise. Day. No me escucha. Do exercises. Me escucha, teacher. Sí, la escucho. I always do exercises. Repeat. No, verdad. Teacher, okay. Soy yo la hermana de ella, perdón. Se desconectó, pero el teléfono se le descargó, no sé. A ella. Ok. Bye. ¿Y usted ya participó, verdad, Clelia? Bye. Vamos con Jasmine. Sí, vamos, Jasmine. ¿Puedo decir mis oraciones? Sí, claro. Clelia y luego Jasmine. La primera. I am. Al war one time. War, ¿qué es war? Perdón. ¿Cuál quiere decir? No, es en la primera. La... Always. Always. Always, perdón. Diga, always. 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 I always care. Vaya, seguimos, Jasmine. Ahora es su turno. You always wake up at 5 o'clock. I sometimes late for work. She never plays. I sometimes care, Jasmine. I sometimes later for work. Yo quiero poner yo algunas veces llego tarde al trabajo, algo así. No sé si está bien. Arrive late. Repeat. Arrive late to my job. Right. Yeah. Y la última. Entonces, work
No puedo utilizarlo. Es que el work es trabajar y job es el trabajo, es el lugar. Ah, ajá. Okay. Y work es el verbo. Ajá. Entonces es job. Job. La J, la U y la B. Job. Entonces sería I sometimes later work just. Okay. I'm sometimes late for my job. Okay. Y la última, never. She never plays soccer. Ella nunca juega fútbol. Sí, sí, sí. She never plays soccer. Very good. Thank you, Jasmine. Okay. Bye. Hoy seguimos con el cuadrito que está por acá. Bueno, ahora ustedes van a contestar estas preguntas. Ah, buena pregunta, Rosy. ¿Puedo usar el verbo con ing si hablo de ella? Por ejemplo, she's always smiling. Está correcto. Muy bien. Ella está siempre sonriendo. She's never jumping. Or she's never speaking. Por ejemplo, aquí muchas personas, they are never opening the camera. Nunca están abriendo la cámara. They are never opening. Sí se puede usar con ing. Muy bien. La felicito, Rosy. You're welcome. Ok. Vaya. Ahora quiero que específicamente contesten estas preguntas. Cuando usted ve la palabra how often, significa ¿qué tan a menudo o qué tan frecuente usted hace algo? Repitan todos. How often. How often. How often. Se dice how often. Ok. How often do you read a book? Anoten ahí. Escriban la palabra, la pregunta y su respuesta. How often do you read a book? How often does Helen go to the cinema? Does Helen, okay? Does Helen go to the cinema? How often does Joy go to bed late? En lugar de Joy, cámbiele a el nombre de algún familiar o de ustedes, ¿verdad? How often do you do your homework? Hablemos de la homework de la plataforma, ¿ok? How often do you do your homework? La número 5, how often do your parents go on holidays? How often do your parents go on holidays? ¿Qué tan frecuente sus papás salen en las vacaciones? ¿Ok? O viajan en las vacaciones. Entonces, contesten las 5 preguntas de acuerdo a ustedes. How often. ¿Cómo se dice? How often. No se dice how. Hay muchas personas que dicen how. Y no es how. O Santa Claus. Le hace. No. Es how. How. That's the pronunciation. How.
Have you finished? Have you finished? Alba, have you finished, Alba? Teacher. Mm-hmm. Teacher, yo estoy viendo la esa conversación, pero no escuché nada que dijo que íbamos a hacer. Porque no se escuchaba nada. No se escuchaba nada, chicos. No, yo ahorita acabo de escuchar que usted habló. ¿Qué vamos a hacer en ese cuadro? No se escuchaba nada, chicos, cuando di las indicaciones. Hola. ¿No escucharon las indicaciones? Yo sí escucho. Yo creo que tiene problemas con su micrófono, Vilma. Hola, Vilma. No solo con el micrófono, creo que también con la cámara. No. ¿Me escucha, no, Vilma? No, perdón, no es Vilma, perdón. Alba. Sí, Alba está teniendo problemas con su sonido. Revise o desconéctese y se vuelve a conectar, Alba. Le voy a escribir un mensaje mejor, porque creo que no me escucha. Ok. Cuando le suceda eso, que no escucha o escuchan algo así raro, es porque a veces está fallando el Zoom. Tienen que desconectarse porque se conecta. Vale, ok. ¿Quién ya terminó? ¿Have you finished? En el chat las están escribiendo. No. Terminé, teacher. Muy bien, Miss Ana, me comparte sus oraciones, please. Oh, no, sería la pregunta más tus respuestas. Ok. How often do you read a book? I never read a book. How often do you go to cinema? I occasionally go to cinema. How often do you to bed? How often do you to bed late? I sometimes go to bed late. Ah, okay. ¿Y cuál es lo más tarde que se ha ido a la cama? Amanecido. Yo no puedo hacer eso. A mí me cuesta. Antes sí lo hacía así. Me siento ya enferma. No. Sí, yo. Ya cuando enferma. Uno llega a cierta edad ciertas cosas. ¿Verdad? Sí, no, es peligroso. Teacher, el siguiente día nos vamos a desmayar. Sí, diga. La respuesta de esta pregunta estoy dudosa, pero no sé. Ajá. La pregunta es: How do you homework? Yo puse, I usually do my homework. How often do you do? Lleva do you do? Me comí uno. Ajá. Sí. Es que el primer tú es el auxiliar y el segundo es el verbo. Es hacer. Ajá. How often do you do your homework? ¿Y qué contestó? I usually do my homework. Muy bien, I usually do my homework. Y la última, how often do your parents go on holiday? Y ahí solo puse always, porque como con mi mamá vivo.
Okay. I always. Mm-hmm. ¿Do de qué? Ah, go on holiday. Ajá, pero como aquí digo, no complementé, no sé si la complemento. No, siempre. Usted no siempre puede solo responder always. Ah, entonces. No. I always. Sería I always go my parents to on holidays. My parents always go on holidays. Tiene que iniciar con my parents. Yo vi que Rosita me estaba queriendo decir algo. Dígame o escríbalo. Es que ella dice que algunas veces hace la tarea. Yo siempre hago la tarea. Ah, vaya, mire. Ay, me está humillando porque usted es bien aplicada. Ay, qué valor. No, no, niña, es que si usted no se levanta los ánimos, ¿quién se los va a levantar? Hay que darlo. Mire, pero están hablando de la tarea de la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo? Están hablando de la tarea de la plataforma. Ajá, de la plataforma. Y eso sí, siempre la hago, siempre la hago. Ah, vaya, vaya, entonces, always. Miren, okay. Por cierto, espérenme, que cayó un mensaje, ya les digo, para nosotros, los maestros. Pero le voy a compartir. Que Luisana y Rosy no han hecho su plataforma, ese regalo, pero ahorita les digo de qué se trata. Eso no es cierto. Recordar a los alumnos que ya estamos en etapa de reinscripción. Esto lo deben hacer a la hora de las clases. No les va a tomar 5 minutos. Pero sí solicito que hagan el recordatorio. Bueno, a ustedes. Ya que de usted, eso depende la reinscripción. Ah, o sea que ustedes tienen que reinscribirse, ¿ya? Ya es tiempo. Dice fecha límite de inscripción, 4 de octubre. Teacher, fíjese que a mí me cayó un mensaje de... Espéreme. Fecha tentativa de inicio del otro curso, 10 de octubre. ¿Se escucharon? ¿Qué acabo de decir? Yes. Ajá, okay. La fecha límite de inscripción es el 4 de octubre y la fecha tentativa de inicio para el otro módulo es del 10 de octubre. ¿Vale? Sí, chicos. Así que ya a ponerse uso caperuso. ¿Ah? ¿Ya? Ok, vamos. Ya llegó Anita, ya aterrizó. Vaya, Anita, pues compártanos. How often do you read books, Anita? ¿Está en mute? Sometimes I read a book. No se inicia con el... Eso es otra aclaración. No inician con el frequency adverb. Las oraciones se inician con los pronombres. I... Sometimes I read a book. No vuelve a decir I sometimes read. El verbo va después del frequency adverb. I sometimes read. I sometimes read a book. Very good. ¿Qué más? How often does your daughter or do you go to the cinema? Rarely. Pero ¿cómo tiene que responder correctamente? I rarely go to cinema. Muy bien. Y la número, solo le voy a preguntar 3. How often do you do your homework? Pero estamos hablando de la tarea de la plataforma. How often do you do your homework? Sometimes, no, always. I always do my homework. Muy bien, la felicito. No, es que este grupo es cosa seria. Siempre están haciendo las tareas. Ok, gracias, Anita. Qué bueno que ya llegó. Póngase cómoda. Aterrice bien. Ok, vamos a ver. Fernanda. ¿Quién es Fernanda?
Fernanda Galán, Fernanda Galán. Es que lo que tienen que apagar las cámaras casi no. Bueno, Jonathan, vamos, Jonathan. Jonathan, sí, él contesta. Hola. Hola, Jonathan. Vamos a ver. How often do your parents go on holidays? My parents occasionally go on vacation. Mm-hmm. How often do you go to bed late? I never go to bed late. Ah, you never. Yo creí que me iba a decir I always, porque está joven. I never go to bed late. Por eso estoy joven, porque duermo temprano. Muy bien, ¿no? Yo pienso eso también. You never go to bed late. I go to bed cuando puedo, cuando no estamos en las clases de inglés corporativo. 7:30. Because I have to wake up at 4. Pero cuando estamos en inglés corporativo, a las 10. No más. Pero ya es noche, las 10 es noche. Sí, okay. Yo solo termino la clase y me duermo. Eso. No, igual yo, miren chicos, yo así, viendo la computadora. ¡Pum! No, es broma. No, porque tengo que esperar que suba el video. Se tarda una hora. La subida. La bajada y la subida. Vaya, chicos. ¿Comprendieron el tema? Yes. Ya vimos cómo se tiene que ir haciendo el orden. ¿Cuál pregunta se utiliza cuando usted le quiere preguntar a alguien qué tan a menudo hace las cosas? ¿Qué tan a menudo haces esto? ¿Qué tan a menudo haces lo otro? I always. How often do you go to... Vale, voy a hacer otra que no esté ahí. How often do you go to the beach? I sometimes go to the beach. Okay. How often do you eat fish? Rarely. Mm-hmm. Rarely. Pero tiene que decir la completa, no solo rarely. I rarely eat fish. Bye. Jasmine, invente una pregunta y se la hace a Vilmita. Quiero escuchar cómo pregunta. How often go? No se puede decir how often go. No uso un auxiliar. How often do you? Ah, okay. How often do you do the park? Oh. Do you do the park? ¿Hace el parque? No. Yo quiero decirle, ¿va al parque? Go. ¿Cómo sería? Go. Sería, how often do you go? To the party. The party. Muy bien. How often do you go to the party? Okay. Vilmita, contéstelo. I occasionally. Muy bien. I occasionally. Okay. I occasionally go to the party. Ahora, Vilmita, hágale una pregunta a Jonathan. Estoy pensando. No sé, lo primero que se le ocurra, por ejemplo, how often do you drink soda? How often do you drink beer? I never drink beer. Mm-hmm.
¿Qué dijo Jonathan? I never drink beer. I never. Ejemplar. Ah, no es ejemplar. Es que es ese, ¿cómo le iba a decir? 10. Thank you. Ya vieron las expresiones de Rosy. A pesar que estés enfermita, está dando guerra todavía con sus ojitos. Ok, seguimos. Vaya, Rosita, hágale una pregunta a... Álvaro, yo ya he estado bien calladito. A Álvaro. Álvaro, how often do you take a bath? Mira lo que le pregunto. How often do you take a bath? Álvaro. Mejor se escondió debajo de la cama. No contestan, ¿verdad? Por algo tienen las cámaras apagadas. Solo Jonathan contesta, pero él ya explico por qué, ¿verdad? Apaga la cámara. De ahí los demás que tienen cámaras apagadas. Inglés corporativo. Muchas personas con cámaras apagadas contestan. Vaya, vamos a ver. Siguiente. Rosy, hágale una pregunta a Susana. A Luciana. Sí. Luciana. Ay, no, permítame, voy a trabajar. Permítame. Luciana, how often do you go to work? Do you go to work? Work. I say work. I always go to the work. Chica más trabajadora. Oh my God. Lamentablemente. Y okay. El mismo trabajo está. Luisana también. No, yo trabajo en una maquila. Soy de Santa Ana, pero trabajo en una maquila. Ah, un día okay. La vamos a conocer. Sí, porque estamos cerca. Sí. Ah, ok. Hoy Luisana, escoja quién le quiere hacer su pregunta. Jasmine Acevedo. Okay. How often go to the park? Do you? How often go to the park? Dice que le faltó el auxiliar. El auxiliar. Le dije a Jasmine. How often que, Luisana? Go. No. Después del often no va un verbo, va un auxiliar. Ah, ok. How often do you go? Muy bien. No, To the park. Do you go to the park? I sometimes go to the park. Go to the park. Go to the park. I sometimes go to the park. Go to the park. Justin, escoja. Usted va a ser la última. Hágale una pregunta a alguien que usted quiera. Alguien que usted considere. Ok. A Jonathan. Siempre agarra a Jonathan. Oye, lo hicieron. Vale, está bien, está siempre. Mucho me molesta en empresa. Ah, vaya. Aquí vienen a sacar los trapitos al sol. Vaya, hoy sí, desquítese, Jasmine. Okay.
How often do you... How often do you go to work? I always go to the work. Mentira, se va a vagar con algo. Le sabe, algo le sabe, por eso le pregunto. Bye. Pero miren, va con la novia. Ah, ya le sacaron otro trapito. Entendedero. No. Pero miren, no se dice how often do you go to the work. Se dice how often do you go to work. To work. Hasta ahí. Okay. The work, no. The work, no. To work. To work. Practiquen. To work. How often do you go parece, to the work? Parece que es porque si lo decimos en español, siempre utilizamos el trabajo. Pues sí, es que eso es lo que cuando, pasa. Que cuando yo lo traduzco en mi mente, siempre me pasa eso. Le quiero poner el die. Pero es que es por... el error. Que nosotros agarramos la palabra en español y la traducimos a inglés y no es así. Exacto. Usted piensa en inglés. Cuando a usted le digan piensa en inglés, es que usted piensa en las estructuras que se le enseñan en las clases. ¿Cuál es la estructura que me ha enseñado la Miss? Que va primero el how often, luego va el auxiliar y luego va un verbo. Eso es pensar en inglés. No venir y agarrar en español y traducir. No. ¿Ok? Bye. Okay. Chicos, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué cómo quedaría? Ay, vea, si me invita a comer el sábado, ¿quedemos así? No, ¿cómo quedaría la oración que le dije? How often do you go to work? Okay. Y no se les olvide, you're welcome, no se les olvide el auxiliar, ya apareció Anita, molestar bien, Anita. How often do you go to work? Los auxiliares no se les olviden. Hola, Anita, ¿va a decir algo? ¿No? Yo sí quería venir a la clase. ¿Que se ha terminado la clase? Sí. No, okay, chicos. Sí quería venir a comer a San Miguel, como dijo, de comer o algo así. Ay, qué linda. ¿Cuándo me va a invitar, Anita? Whatever you want. Escríbame pues ahí en WhatsApp y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Yo soy todo terreno. No tiene mi contacto, si ahí estoy pública, ahí en el grupo. No tengo su grupo. No está en el grupo, Anita. Es más, no podía decirle que estaba enferma. Le dije a la chica de... No, qué feo. Pero Anita, ahí les han mandado una cosita que tiene todos los links y las cosas, ahí dice grupo de WhatsApp, usted solo le da clic, no le mandaron eso al correo, usted solo le da clic y se mete al grupo de WhatsApp. Ajá, eso así, mire, le voy a mostrar, espérenme. Así le mandan, no le voy a mostrar cómo hacerlo, sino que espérenme chicos, la computadora se me apagó. Escucha, hola. Hola. Sí, escuchamos. Ay, se me ha puesto el negro la pantalla. Permítanme. Chicos, bueno, ya no voy a poder. Quedamos despedidos, chicos, ¿ok? Vayan a descansar. Estoy con pantalla en negra. No sé cómo aparezco ahí, pero ya terminamos la clase, ¿ok? Así que les voy a avisar si va a haber clase el día de mañana, chicos, porque se supone que íbamos a reponer, ¿verdad? Se les va a avisar. Queden pendientes. Ok. ¿Ok? Okay. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Gracias.